Hola, hola amigos, buenas tardes, yo soy Luis Antonio Martínez y este es un nuevo video para tu canal Hidroponía, Acuaponía, Peces y Más. En esta ocasión vamos a hacer el proceso de trasplante de estas preciosísimas orquídeas Dendrobium tipo Phalaenopsis. Vamos a aprovechar que ya su flor está bastante madura e inclusive ya se han caído las primeras dos, señal de que el ciclo de floración está por llegar a su final. Y aparte de eso, están en una maceta pequeña, como pueden notar, está con 100% cascajo rojo, que es una piedra volcánica. Nada más tiene eso, no hay otro tipo de sustrato, no hay corteza de pino, sí tiene algunas partículas de carbón, pero bastante pequeñas. El detalle es que hay que trasplantarla, porque vean esa pequeña caña o vara floral o vara que va saliendo acá. En este caso los Dendrobium no echan pseudobulbos como las cattleyas, que son unas pelotitas. Estos no, lo que hacen es una vara, y esa es en realidad también es un pseudobulbo, pero con una forma de vara, donde ella almacena sus nutrientes. Pero en este momento es necesario trasplantarla, porque ya le está quedando pequeña esa maceta y las raíces de esa pequeña, de ese pequeño hijuelo que van saliendo ahí, estarían quedando afuera. Por lo tanto, vamos a usar esta maceta, que es un poco más grande. Pueden notar que la cantidad de agujeros que tiene de fábrica es muy pequeña y no apto para orquídeas, ya que de esa manera lo que vamos a hacer es podrir las raíces. Por lo tanto, vamos a mediante el uso de un taladro, hacer un poco más gruesos esos agujeros, e incluso vamos a hacer muchos, pero muchos más agujeros, con la finalidad de que cuando reguemos el agua casi que se vaya de inmediato y nada más deje un poco de humedad en el sustrato, ya que ese tipo de piedritas tiene la facilidad de guardar en sus microporos una cantidad óptima de líquido suficiente para que la planta viva tranquila hasta el siguiente riego. Si nosotros utilizamos este tipo de sustratos, inclusive pueden ser regados todos los días y no van a tener ningún problema, como en mi caso. Vean estas preciosuras de Dendrobium, están en la intemperie, los tenemos afuera, reciben sol toda la mañana y por eso es que tienen este maravilloso color verde manzana que toda orquídea debería de tenerlo. Si queremos tener buenas floraciones, eso es lo que debemos hacer: colocar nuestras plantas afuera o en una ventana, garantizándole una enorme cantidad de luz solar, luz directa, evitando el sol del mediodía. Bien, veamos cómo nos va a quedar. Y es así como nos quedó ya nuestro Dendrobium trasplantado. No les mostré el proceso de trasplante de ese, con la finalidad de que ustedes vean cómo se vería ya terminado. Aquí está, miren, es el mismo que acabamos de estar viendo. Ahora bien, vamos a mostrarles el proceso de trasplante con uno de los hermanitos de ellos, que son esos otros ejemplares que tenemos allá. Fíjense que estos Dendrobium tipo Phalaenopsis tienen la característica que estas varas llegan a crecer hasta más de un metro. En este caso esas rondan los 80 centímetros y pueden notar ahí que todavía vienen creciendo. Vean, esta tiene dos bonitas varas florales ya con algunos pimpollos ya abiertos. Es de un color muy bonito, es un color amarillo intenso. En este momento todavía están recién abiertos, no tienen el color final que ellos van a poseer. Así que vamos a proceder con el trasplante de uno de ellos para que ustedes puedan ir teniendo presente cómo están las raíces de los mismos. Vean, este ha crecido tanto que las varas llevan e inclinan la maceta hacia un lado, por eso le hemos puesto de contrapeso una piedra que pesará alrededor de 1 o 2 libras, ya que es de lo contrario, la maceta se va hacia un lado, se inclina hacia allá. Y eso es lo que tenemos que corregir. Vean cómo se ha ido desplazando por medio del rizoma hacia un lado. Miren el grosor de estas cañas, es mucho más gruesa que mi dedo pulgar. Eso quiere decir que van a continuar engordando, ya que están recién desarrollando. Miren esta sí ya no va a crecer porque ya tiene su varita, sus varas florales. Dendrobium Phalaenopsis tienen la capacidad de florecer en las cañas viejas y por eso no tenemos que cortarlas, debemos dejarlas. Miren, acá ya tenemos esta trasplantada. El objetivo es que el nuevo brote
quede con sus nuevas raíces ya en el nuevo sustrato. Esta la hemos colocado un poco al borde de la maceta para que tenga todo ese espacio hacia adelante donde continuar creciendo, ya que saben que el rizoma se va a ir extendiendo hacia el frente y de esa manera vamos a tener floraciones más abundantes. No las estamos separando, solo las estamos trasplantando. Así que vamos a proceder con el trasplante de una más, como les dije al inicio, 100% cascajo rojo. No estamos trasplantando ni en fibra de coco mezclada. En esta ocasión no utilizamos carbón y las plantas se van a nutrir del osmocote que vamos a estar colocando. Miren los drenajes que le hemos puesto. Estos sirven para verificar la ventilación de la misma, pero también podemos hacer un tipo de agujeros solo en el fondo, que sean muy abundantes. Esta maceta es como la que vimos al inicio, solo le cambia el color. Así que con un taladro hemos hecho esta cantidad de agujeros, que son más que suficientes para drenar una enorme cantidad de agua en cuestión de segundos. Y estos que están acá sirven para mejorar la ventilación. El sustrato se va a secar rápidamente debido a que por acá va a haber oxígeno, viento ingresando al interior del sustrato, lo cual beneficia para que las plantas no se pudran, ya que el agua no se va a encharcar en el sustrato. Yo he tenido excelentes resultados con este sustrato. Ahora mismo vamos a proceder a hacer el trasplante de esta planta y les voy a mostrar cómo se encuentra el sistema radicular. Completamente sano, no hay pudrición de raíz, no se evidencia ningún maltrato en las mismas, e inclusive los trasplantes son tan sencillos como venir, inclinar la plantita y alarla un poco, ya que las raíces aún no había pasado hacia no ha pasado una gran cantidad de raíces hacia el fondo de la maceta, sino que alrededor de una o dos, como vamos a ver a continuación. Este proceso de trasplante es muchos le tienen temor, pero si lo hacen de esta manera no va a haber ningún maltrato en las raíces. Miren, acá tenemos el sustrato que vamos a utilizar, es puro cascajo rojo. También se puede utilizar grava de construcción de una que es como gris. De esa manera vamos a ir colocando las piedras más grandes en el fondo para que el drenado de la maceta sea el adecuado. De esa manera vamos a evitar obstrucciones en los mismos y nuestras plantas estarán muy saludables. Así, miren, de esta manera. Ahora vamos a proceder a aplicarle una buena cantidad para que sirva de colchón entre el fondo de la maceta y la plantita que vamos a trasplantar. En este momento sería esta. Así que con muchísimo cuidado para no dañar, porque ya me ha pasado que en ese momento en que movemos las plantas dañamos completamente las flores de los otros o los pseudobulbos o cañitas florales. Bien, vamos a quitar, vean acá, estamos quitando los alambres que servían para colgar estas macetas. Lo vamos a quitar con muchísimo cuidado, siempre para evitarle generar estrés adicional a la planta. En todo trasplante el objetivo es generar el menor daño posible a las raíces, y como este es un sustrato inorgánico, no hay nada que se esté pudriendo y todos los nutrientes son aportados por el osmocote que tenemos siempre en el sustrato, y cada semana le aplicamos una cantidad de abonos líquidos de manera foliar, y en las raíces vamos a masajear el sustrato para que la raíz se despegue, ya que antes de eso hay que regarlas. En este caso estas fueron hidratadas hoy en la mañana, así que vamos a hacer unos leves tirones de la planta y miren cómo ha salido completamente. Vean, esta plantita está básicamente en piedra de que les he mencionado, piedra volcánica, y miren la cantidad de raíces que tiene. Todas estas raíces están completamente sanas y, como les decía al principio, al ser el sustrato inorgánico no tenemos la necesidad de maltratar la raíz separando el sustrato, porque este sustrato aún se conserva íntegro. No hay más que hacer que colocar la plantita, la vamos a dejar pegado hacia el borde contrario donde están las primeras cañas para que las nuevas cañitas vayan creciendo hacia el frente. De esa manera
vamos a tener esta planta acá en esa maceta alrededor de 5 años, si es posible que más. Miren, de manera sencilla le estamos haciendo una base en el sustrato y ahora ya solo es cuestión de colocar más piedra, más roca de la misma, del mismo cascajo rojo alrededor, y vamos a cubrir las raíces que se encontraban cubiertas en la maceta para evitar que estas reciban el sol, para evitar que esas queden a la intemperie, ya que estas están acostumbradas a vivir dentro del sustrato, resguardadas del sol y de los elementos. Este tipo de sustrato va perfectamente bien con las orquídeas Phalaenopsis y con las cattleyas. De hecho, es uno de mis preferidos sin problemas hasta este día. Esto es debido a que tiene una capacidad increíble de drenar y tiene capacidad de absorción de minerales cada vez que nosotros aportamos nutrientes, y de esa manera se logran estos increíbles resultados en los Dendrobium Phalaenopsis, en las cattleyas y en las mismas Phalaenopsis. Más adelante les voy a mostrar en otro video unas Phalaenopsis que transplanté a este sustrato, y como han podido notar, no hay ningún problema realizarlos, ya que aunque las plantas estén en flor, vamos a colocar siempre su osmocote, que es con el que la planta se va a estar nutriendo, ya que como pudieron notar, no se le ha generado ningún maltrato, ningún daño a la plantita. El osmocote es el abono de liberación lenta que nosotros le colocamos y lo ponemos en esa redecilla para evitar que se caiga con el viento o para evitar que se disperse en el sustrato. Miren, ahí están las marcas de las raíces, estaban completamente presionando la maceta hacia afuera. Como pueden notar, no se maltrató más que esta raíz, que es la única que había salido de la maceta. Así que para evitar hacer el trasplante cuando no tiene tantas raíces, eso es lo mejor. Aún esa raíz, miren, se permanece verdecita. Vean, ahí se puede reflejar la humedad al apretarla. Lamentablemente es la única, afortunadamente es la única que maltratamos. Y no hay ningún problema con esa plantita. De una vez la vamos a colocar donde estaba, porque su sistema radicular no ha sufrido daño severo. Así que este método pueden utilizarlo con las cattleyas, con las Phalaenopsis, con excelentes resultados. Amigos, si el video les ha parecido interesante, si les ha sido útil, por favor suscribirse al canal, regálenme ahí su valiosísimo like, compartan el video para que más personas puedan tener acceso a este tipo de material. Miren, ahora están mucho más estables nuestras Dendrobium y continuarán floreciendo, ya que no se va a ver para nada afectado debido a que no hubo maltrato alguno en las raíces, ni en los tallos, ni en las varas florales. Han sido tres trasplantes exitosos en menos de una hora, los hemos logrado realizar. Así que ese es un motivo más para utilizar este tipo de sustrato. Espero que sea de su agrado, mis estimados amigos. Nos escuchamos hasta la próxima. Que estén bien.